estoy meditando. Tengo algo en el cerebro que no me deja pensar con claridad. Y mi corazón está totalmente, iba a decir estreñido, no, apretado. Está apretado. Y entonces, o hay un instinto de maldad que no puedo controlar. Y murmuro con cierto aire de vampiro: ¡ni perdón ni olvido, maldita sea! Aquí estamos escuchando Ni Perdón Ni Olvido, del bolerista de América, Ramón Avilés. Gracias, gracias, maestro Chema. Es un honor estar nuevamente al lado de usted y poder llegar al Perú y al mundo. Nos vemos después de tiempo. Sí, sí. Y de algún tiempo prudencial. Un tiempo prudencial. Como todo tiene su tiempo. Ni Perdón Ni Olvido se llama este bolero, que dice así. De ¿cómo es? Hugo Almanza Durán. Vamos. De Hugo Almanza Durán. Claro. Vamos a recordar al maestro. A ver. Te veo en el programa de Chema Salcedo. Ahí está. Y dice así: deja las cosas como están, que los dos hemos perdido. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. 6 añicos el cristal, 6 añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño, o qué es lo que tuvo de más. ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué, para anotarlo en mi libro. Total de mí jamás tendrás ni perdón ni olvido. ¡Bravo! Oye, sigue, tú sigues manteniendo una voz esto muy fuerte, Ramón. Gracias, Chemita. Enormemente. Gracias a Dios. Gracias a Dios te mantienes. Bueno, Hugo Almanza es una de las grandes voces de nuestro país, de la radio, de RPP, muchísimos años. Maestro, además, y tiene temas muy buenos como este que acabas de... Claro, Resignación, también de los éxitos que le grabé en estos primeros 55 años. 55 años lleva en la brega, Ramón. Nosotros los pobres tenemos que chambear hasta morir, hermano. O sea que 55 años no es nada. Dime una cosa, la base del bolero de alguna manera es la infelicidad. Es decir, es el dolor. Sin dolor no habría arte, o estoy exagerando demasiado. Sin dolor no hay ay. Sí, pues. ¿No? Sin dolor no hay de todo, ¿no? También se canta de la alegría, del dolor. Pero tiene menos éxito, creo, ¿eh? Bueno, de todas maneras tienes mucha razón, y es la vivencia lo que hace llegar al compositor hacer estos temas, y al intérprete tratar de lo que hace el compositor llegar al público, transmitiendo de una o de otra forma. Por ejemplo, ¿Dónde está Yolanda? También, bueno, ¿no? Ese es tu clásico. Es un tema más bailarín de otra época. Más parrandero. No habían nacido muchos jóvenes de acá todavía, ¿no? Bueno, estos chicos no habían nacido, pero ni... Pero sus padres sí. Ni Juanito González, pero... Oye, cuando uno ve cantar a un cantante que le pone pues esta cosa de actor que tienes que tener en el alma, y tú lo eres... Gracias. La voz es un vehículo de soltar imágenes. Dice, esta persona está viviendo la canción. A algunos yo les he preguntado, me dicen, no, esto es una chamba, hermano. Yo canto la canción lo mejor que puedo, trato de llorar si es posible, y después me voy a mi casa y no pasa nada. Bueno, cada uno... ¿Qué dices tiene, tú? Yo no, yo pienso de que uno tiene que inmiscuirse, vivir lo que el compositor ha querido hacer, vivir la letra,
Porque si no, cualquiera puede tener bonita voz, pero sí. No se trata de tener bonita voz, se trata de transmitir, ¿no? Vivir la canción, meterte en la canción, porque si no, como dije hace un momento, no llega. Entonces, si tú vives... Es lo que hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, sin rajar de la juventud. Hay jóvenes que tienen muy buena voz, pero tienen poca vida, pues. Así es. Entonces son unos grandes técnicos vocales. Pero no han sufrido, pues, aquí. No han sudado una camiseta. Chema, también, no han llorado sangre. Chema, también hay otro que cuando graban dice, súbeme volumen acá, sí. Dame eco acá, súbeme esto, súbeme el otro. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el día que van a hacer una actuación en vivo, a ver. Claro. Ahí has tocado un tema que es neurálgico para la canción actual. Es decir, hoy día tenemos computadoras que cantan muy bien, hermano. No, sí, es la verdad. No nos vamos a negar. Claro que sí. Esto, yo trabajo con un músico que es Abraham Padilla, que ya lo tendremos en el programa, y el otro día él compuso en el pentagrama una cosa, se lo metió a la computadora y la computadora se arrancó con un violonchelo que parecía Yo-Yo Ma, la computadora, y además gratis. Entonces, claro, ahí tienes tú esa tentación. ¿Qué opinas tú de que la técnica, o la máquina, o el robot, llegue a reemplazar el sentimiento? No, de ninguna forma. La técnica es para otras cosas, pero no tiene sentimiento, es muy frío, relativamente frío. No va a llegar nunca a ser lo que el ser humano puede hacer. ¿Cuán perfeccionista eres tú, Ramón? Cuando vas a grabar, te escuchas una y otra vez, etcétera. Y grabas por partes, te cortan, grabas, dame 5 segundos de acá, le meto eco, le meto esto, le meto el otro, y después empalmo. No, yo grabo, gracias a Dios, directo. Grabo directo. ¿Grabas directo? Directo, o sea, ahora pues se utiliza mucho la pista, como la que tenemos en estos momentos, y le pongo la voz, pero puedo hacerla una o dos veces hasta que yo quede tranquilo. Pero el hecho de grabar por unas 4 líneas, 5 líneas y seguir grabando, no es así. No porque es para ti. No es para mí. Yo soy medio de la antigua. Entonces, sí. Siento más hacer el tema de esa forma, ¿no? Porque me siento tranquilo, puedo llegar al público. Y puedo transmitir, como digo, el tema en sí. La máquina sirve para muchas cosas ahora, pero nunca jamás va a reemplazar al ser humano. Puede reemplazar muchas cosas, sí. Pero no va a tener lo que Dios ha hecho con nosotros. Claro, con su bueno, creación. Ojalá, porque de repente el próximo día que vengas acá te encuentras con un robot en tu lugar. No va a ser igual. De repente es mejor. Mientras el que cobre sea yo, no tengo ningún ¿usted problema. ¿Usted cree que pueda hacer esa improvisación que tú haces? Te sorprendería de la madre. El otro día un texto mío que salía en un libro, se lo pasaron a la computadora y lo ha leído el texto. Lo ha leído, claro. Es una voz un poco metálica, pero lee todo bien. No, pero... pronuncia bien. Dime una cosa, ¿tú has visto a tu padre grabar? Claro que sí, yo lo vi en IEMSA en algunas oportunidades con Cabero, con Arturo, claro. Con Arturo Cabero, claro, grandes sí. Peruanos. Sí. Avilés y el Sambo Cabero, me honro, me tengo el privilegio de haberme honrado con su amistad. Tu padre conmigo ha sido muy generoso. Yo le he visto a tu padre, Ramón, cantar nada menos que con Augusto Ascuez. Ajá, Moreno, claro. Augusto Ascuez, por si acaso para los jóvenes, es el inventor de lo que se llamaba la marinera en aquella época, es el contrapunto que había. Yo le he visto al papá de Ramón, a don Óscar Avilés, en la casa de Augusto Por, que en par descanse. Ah, don Augusto Por, claro, sí, claro. Augusto Por, cantando, fue la última vez que cantó Augusto Ascuez. Y luego con el Sambo Cabero, nuestro gran amigo. Dios mío, lo he visto tantas veces. Una vez le pregunté a mi papá, le dije, papá, ¿y tú, cómo hago para obtener las pistas? Sí. Por ejemplo, tuya con Arturo. Sí. No, me dijo, yo grabo directo. Ahí está. Y yo le digo, ¿por qué? Porque lo siento mejor, me dice. Porque si no, no transmito. Ahí está. Eso fue lo que me dijo. Si no, no transmito. Yo tengo que estar con mi guitarra y Arturo en su cajón. Una vez yo escuché una marinera y mi papá, cuando mi papá hice un festejo, desaparece, grita así, ¿no? Sí. Y yo le digo, papá, ¿por qué dijiste desaparece? Ah, eso tiene su anécdota, me dice.
tú sabes, me dice que estábamos grabando y no salía la grabación. Entonces mi papá se levanta y le llama la atención a todos los músicos, le dice, en esta tiene que salir. Y bueno, y se concentran todos, ¿no? Y comienzan a tocar y a cantar, pero el cajonero cerró los ojos para concentrarse y seguía tocando con una fuerza terrible y la canción ya iba a terminar. Así que mi papá no sabía cómo decirle. Y grita, ¡desaparece! Le grita. Mira, una de las cualidades de la canción peruana, costeña o criolla, etcétera, es esta capacidad de improvisación y de ingenio. Ah, en eso tu padre ha sido un maestro extraordinario. Porque tu padre ha sido un literato tocando la guitarra, pero también con ese tipo de improntas. Improntos. ¿No? Tipo de improntas. Él me enseñó, me dijo, cada vez que esté con una figura, sácale más partido. Me dijo así. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con Chema. Oye. Entonces, escúchame, sí. Salí a cantar en el Canal 7 con mi padre. Ahí está. Y resulta que comienza a tocar la guitarra y yo me acordé de lo que me había dicho. Y se me sale, ¿no? Del fondo de mi corazón. Otrita, papito. Otrita, papito. En ese vals, alma mía. Claro. El día que me olvides, alma mía. No sé si existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado. Después viene la segunda parte. Claro. Genial, genial. Y esto, bueno, y el Sambo Cabero, efectivamente, Arturo, que era el complemento perfecto de tu papá, ¿no? También otro gran peruano, otro lamentablemente desaparecido, y que se les extraña ahora que estamos en fútbol. Así es. En fútbol. Ahora que estamos en la Copa América, hay un famoso partido al que va Perú a Chile. Creo que me estoy desviando un poco del tema. No, llegamos, claro. Claro. Que va tu viejo con el Sambo Cabero. Y entonces el Sambo Cabero llega al aeropuerto y la prensa chilena dice, Perú trae brujo africano para ganarle a Chile. El brujo africano se supone que es el Sambo Cabero. Y en otra oportunidad dice que en España, en el control, le dijeron que llevaba en el cajón. Sí. ¿Qué lleva acá? No, mi cajón me toca. No, vamos a desarmarlo. Y Cabero comenzó a gritar, ¡no! Imagínense que es sacrilegio, ¿no? En fin. Se viene el día del padre, mi estimado amigo, ¿no? Así es. Es este domingo que viene, creo. Este domingo que viene. Y bueno, me permite, Chema. Dale. El hombre, el ser humano, dice: segundo domingo de mayo, día de la madre. Después dice: tercer domingo de junio, día del padre. Como estamos muy cerca, vamos a juntar a los dos, a la mamá y al papá, en esta canción que lleva por título Queridos Padres. Claro. Con Chema Salcedo. Dice así. Cuando salí de mi casa, sentí una angustia tan cruel que no pasó mucho tiempo y ya quería volver. Siempre pensaba en mi padre, en mis hermanos también, y en mi santa madrecita, que allá llorando dejé. Señora de los caminos, guíame siempre por el bien, y que yo nunca me olvide de los que supe querer. Y si algún día me olvido, no me perdones jamás, porque olvidar a una madre no se puede perdonar. La palabra de Dios dice: honrar padre y madre, para que tus días sean largos y buenos aquí en la tierra. Estamos honrándolos con esta canción. ¿Cuántos años han pasado cuando a mi hogar yo dejé? Pero siempre lo recuerdo con mi cariño y mi fe.
padre, de ti siempre llevo el ejemplo y la moral. Y de ti, querida madre, tu gran cariño y bondad. Señora de los caminos, guíame siempre por el bien y que yo nunca me olvide de los que supe querer. Y si algún día me olvido, no me perdones jamás, porque olvidar a una madre no se puede perdonar. Perdonar, perdonar. Ahí lo tiene usted, Ramón Avilés. Realmente, hermano, me has dado un golpe en el plexo, me has puesto muy sentimental. Muy sentimental, y acá todos los muchachos, fíjense que son tan jóvenes ellos, ¿no? Que tienen su madre, está en provincia, la gente realmente está. Mira, es importante, en Tocache, ¿no? Qué lindo. Vamos a llamar un día a Miki González para que nos cante acá, vamos a Tocache. Mira, hay gente que está criticando a la familia, que la familia está en extinción, está desapareciendo, etcétera, etcétera. Y como que el amor a los padres y la reverencia a los padres se está perdiendo. Porque hay un montón de jóvenes que nacen creyendo que saben. No saben nada, pero les han hecho creer algunos profesores inclusive que saben. Y lo estamos viendo. Sí, y lo estamos viendo. Y lo estamos viviendo. En la política y en todo, señor Dios mío. Así es. Entonces, hay una falla ahí. Entonces, siempre es bueno conocer o recordar estos temas, ¿no? De todas maneras, la reverencia al padre y a la madre es muy importante, hermano. Tú lo sabes perfectamente. Claro que sí. Y este tema identifica y manda un mensaje tremendo para toda la humanidad. No únicamente en el Perú, sino en el mundo entero, porque en todo sitio existen mamá y papá. Y bueno, y lo que estamos viviendo en este país nuestro es bastante duro. Es duro. Pues. Bastante duro. Bueno, no quiero tocar este tema, pero hemos pasado tantas cosas en nuestra patria que los jóvenes de ahora no han visto. Sí, pues. No han visto. No tienen idea. Ellos, los jóvenes, han nacido con todo o con bastantes cosas hechas. No digo que estamos viviendo en Suiza, pero con muchas cosas hechas. Por ejemplo, cuando yo les digo que cuando yo comencé como reportero no había teléfonos y que uno tenía que salir a la calle con un maldito ring. ¿Te acuerdas de los rings? Ah, claro. Me dicen, pucha, qué viejo eres. Qué viejo eres, bon. Entonces, yo digo, ¿pero estos creen que han nacido con un teléfono celular? Yo cuando, en la cuadra 11, la avenida Bancay, donde yo nací, no había desagüe. No había desagüe. Había un callejón de un solo caño, que era para 50 familias, y había que hacer la cola, levantarse temprano y poner sus cosas ahí delante, y se respetaba la cola. Cuando alguien salía, encontraba ya Un baldecito, algo. Una bacenica. Claro. Bueno, vamos a ir con Cubeña, una breve pausa. Tenemos más todavía con Ramón Avilés. Gracias, Chema. Eso mismo, atención, Ramón Avilés, el de siempre. Tengo acá este disco, es una antología de algunos temas clásicos y otros no tan conocidos. Este disco tiene Bohemia, de Roberto Silva, La silla vacía, pero a mi madre no, de José Abán. Se llama Susana, sucedió conmigo, entre copas. Me paso al 8, les voy a decir por qué. Resignación, Hugo Almanza. El disco número 9, La primera piedra. ¿Saben de quién? Dios mío, Mario Cabañaro. El 10, Cabellitos de mi madre, súper clásico también. Súper clásico. El 11, Nuestro aniversario. El 12, Ya tiene 15 años. Y el bonus track, lo hemos escuchado acá, Ni perdón de olvido. ¿Y qué canción va en el número 7 del disco de Ramón Avilés? Dice así. Vamos, Muy bien. Este es un clásico, un súper clásico de Ramón Avilés. Las buenas canciones perduran en el tiempo, ¿no? O nos recuerdan momentos que indudablemente no debíamos nunca olvidar,
y nos sugieren cosas que de repente en nuestra vida, que es un poco más monótona, más aburrida, más tonta, pues no vivimos. Todo tiene su tiempo. Y los artistas como tú, hermano, nos hacen vivir. Gracias, cosas que de repente sentaditos en nuestra casa no podríamos vivir, pero escuchándote cantar en un disco o en vivo como ahora, volamos y viajamos. Pues. Gracias, Chema, muchas gratis, gracias. Además. Gracias por el espacio que me han proporcionado, que me han dado, de poder llegar a, como dije, a miles de hogares del Perú y del mundo, y agradecerle sus aplausos que aún me lo dan. Decía un pastor, denme mis flores cuando yo las pueda oler. Las flores es el cariño, el recuerdo, el respeto, la ayuda, que ahora uno está vivo puede sentirlo, porque el día que deje de existir, así llenen el Estadio Nacional de flores, ya no voy a ver nada ni sentir nada. Ahora siento que todavía se acuerdan, me recuerdan, puedo tener una entrevista, llegar a miles de hogares, y muchísimas gracias, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Gracias, hermano, muchas gracias. Ramón Avilés, señores y señores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda.